Erico es muy especial. Erico Torres es mi hijo, mi único hijo. Erico, yo le conozco desde que nací. Erico, para mí, es una parte importante del corazón de Tacuatín. Es porque él hoy en día ya es un referente también acá en Tacuatín. ¡No! ¡No, Erico! ¡No, Erico! ¡No! Erico. No. Él siempre se queda en el arco, atajando mucho, Erico. Una vez vi que atajó un penal. ¡Erico! ¡Erico, ya! Mera, arquero. Y número uno, este es mi nombre, Erico Torres. Siempre Erico con el tereré ahí. Algunas veces nos olvidamos nuestro termo y eso. Y él siempre trae su tereré. Salva a todas, algunas veces se enoja ya porque los perros toman todo él, su tereré. Él siempre venía así en las canchitas, eso que jugaba fútbol. Y después un día hablé con el intendente que tenía las ganas de armar una escuela de fútbol acá en Tacuatín. Y empezamos a practicar los sábados, por la mañana. Erico también arrancaba con nosotros. Los primeros tiempos era un poco difícil el manejo con Erico, ¿verdad? Por el tema de que los chicos siempre le hinchaban y todas esas cosas, ¿verdad? Y él se molestaba, se iba a las prácticas. ¡Erico! ¡Y prepárate! Erico nació con síndrome de Down. Y con la recomendación de la doctora y del hospital, yo le llevé desde los 22 días, le llevé a Teletón. Me dijeron que ellos podían hacer todo, solamente que había que ayudarle. Y eso fue lo que hice, desde los 22 días. Y le inscribí en una escuela en Asunción, en la escuela Kennedy. Pero por mi trabajo no podía quedarme con él. Entonces yo le traje y le llevé a la escuela acá, y con los niños normales. No, él siempre compartía con nosotros en la escuela, en los colegios, acá en el barrio también, ¿verdad? Siempre le vas a ver con su tereré. A veces su tereré, su radio y su bici, todo junto. Hola, Rubén. Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué vas a hacer? Voy a preparar tereré ahora. Ah, bueno. A veces nos vamos juntos ahí en la radio de Hugo Bar. Y él, ¿sí? Siempre el DJ, él maneja todo. Encantado. Vamos a seguir escuchando más música, ¿te parece, Erico? Sí, ¿y qué tal que nos salió ayer en nuestro club, el Ciclón de Barrio Obrero? Así mismo, este miércoles por Copa Libertadores. Cerro Porteño es mi club favorito, desde un año. Este es mi bandera de Cerro, y este es mi remera de Cerro. Acá tengo mi guampa de Cerro. A Erico desde muy pequeño le gustó el fútbol siempre. Cuando él no salía, ya venían los compañeritos, le decían Erico, Erico, acá le gritaban. Entonces él ya se iba. Yo digo que todos le quieren, porque donde se va él, hola Erico, Erico, le dice. A veces hay algunos partidos y algunos le hablan mal, pero nosotros siempre le decimos que para que no sea así, para que le tenga más respeto. Y a veces, sinceramente, me llegaba a mí también lo que le decían a él y ahí me empezaba a enojar también. Y Erico es uno de mis mejores amigos. El mejor testimonio que puedo dar de él. Sí. No, estoy seguro. Lo que me impresionó fue siempre el deseo suyo de avanzar, de lograr algo. Los chicos también aprendieron muchas cosas de él porque Erico es puntual, entrena bien, ataja, no es que se va y se le pone nomás porque por su condición, no. Él se ganó esa posición en el arco porque él se esfuerza, él se esmera y ataja, no es que está nomás ahí, ¿verdad? Tengo que tomar su ejemplo, porque él siempre fue así respetuoso, nunca le insultó a nadie, tranquilo. Nosotros no tenemos que crear una sociedad para dar una ilusión a ellos, no, tenemos que crear una sociedad donde ellos viven como protagonistas.